Hola, muy buenas tardes. Bienvenida un día más, feliz semana, a estos directos diarios a partir de ahora con este 2022. Por si no me conoces, me presento por si acabas de llegar a mi perfil de Instagram hace poco, hace unos días, ¿no? A través de alguna campaña de publicidad. Me llamo Óscar Martín Blas y soy terapeuta online experto en autoestima femenina en el amor. ¿Qué hago? Bueno, pues acompaño a mujeres que sienten que tienen un bloqueo en el terreno sentimental que les está impidiendo, pues, vivir de nuevo el amor, ¿no? Porque ya han tenido seguramente alguna separación anterior, un poco pues, dificultosa y también pues que les ha acarreado pues, ¿no? algunas heridas, entonces tienen como algunos bloqueos. Entonces les acompaño para que vayan quitando los límites mentales que hay que les están impidiendo conseguir lo que exactamente desean, ¿no? Y para que se deshagan de patrones, hay mujeres que repiten siempre el mismo patrón, de hombres, el mismo tipo de relaciones, pues hoy hablamos un poco de los picaflores, ¿no? Bueno, pues ayudo a deshacer esa maraña, ¿no? del inconsciente para que la mujer pueda abrirse a otro patrón de hombres, no otro patrón, a ningún patrón, la mujer puede abrirse al hombre directamente, ¿no? sin juicios, ¿no? Por lo tanto es importante eliminar juicios. Bueno, quiero también dejar claro que, bueno, pues por supuesto en el camino vamos trabajando con la dependencia emocional, con los celos, con pues con el rechazo, ¿no? con la falta de poder personal para expresar lo que una quiere. Bueno, pues vamos trabajando con todas esas dificultades, ¿no? que van surgiendo por el camino. También quiero que te quede muy claro, ¿no? Mi punto de vista terapéutico y mi filosofía de vida personal también, ¿no? Porque no puedo compartir algo que no me aplico a mí mismo y donde realmente tengo que poner mucho foco en aplicármelo yo mismo, es en que comparto que dentro de la pareja, cada vez que me encuentro con un hombre en una pareja, siempre existe un 50% de responsabilidad que me va a corresponder a mí y un 50% que le va a corresponder a él, ¿vale? Por lo tanto, si me cruzo con algún capullito pues que solo piensa en él y que no tiene empatía, bueno, pues eso no significa que me tenga que quedar a su lado ni que me tenga que echar yo la culpa, ¿no? Aquí no estamos para echar la culpa a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Aquí no hay guerra, quiero que quede muy claro. Aquí las armas están guardadas. Entonces, bueno, si quieres guerra, no vas a tenerla. Yo sé, por ejemplo, que vamos a hablar de esta herida, esta semana, de la herida de traición, que es una herida muy guerrera, ¿no? Entonces ya estoy preparando un poco el terreno, como cuidado, que mi intención no es atacarte. Sí que es cierto que como vamos a hablar de heridas, esta herida tiene mucho ego, entonces salta a la mínima, es muy reaccionaria, ¿vale? Entonces mis palabras van a ir siempre con el máximo respeto hacia ti, ¿vale? Aunque a veces veas que utilice como personajes o como... Bueno, pues es para que no te duermas. Entonces, mi máximo respeto a tu vida, a tus heridas y tu pasado. Entonces, a partir de aquí, pues eso, siempre voy a defender una responsabilidad compartida. Aquello que vivo en el amor con el hombre, un 50% tengo que ver con ello y un 50% te corresponde a él, ¿no? Entonces, eso no significa que me tenga que quedar al lado de un hombre que no se responsabiliza de lo suyo. Importantísimo esto para las relaciones. ¿Qué hago al lado de un hombre que no es responsable? Si busco una relación responsable, si no busco una relación responsable, pues nada, es igual. ¿Vale? Yo te hago que pensar, yo qué sé. Coge mis palabras, no las compres del todo, quédate con lo que quieras, yo qué sé. Si no quieres estar aquí, pues claro, pues habrá cosas que te gusten o no, también, ¿no? También, sí que es cierto que te doy un poco de margen, sobre todo con esta herida, con la herida de traición, ¿vale? Porque la herida de traición enseguida o levanta la guerra o se va, ¿no? O luego ya tiende al no, como no, no me meto.
meto, ¿no? Es como, pum, ya reconozco que va a haber guerra y no me meto. Entonces, no es eso. La cuestión no es que fomentemos guerra de un lado para el otro, ¿no? La cuestión es que entendamos un poco la herida emocional. Punto y pelota. Yo no me meto en patriarcado, yo no me meto en el pasado, ni me meto en si las mujeres tienen que aprender o no aprender. Ni los hombres tienen que aprender o no aprender. Evidentemente trabajo con mujeres y ahora ya acabo de empezar a trabajar con hombres también, ¿no? También quiero que quede... que sepáis que pronto publicaré una imagen con un club privado para caballeros emocionales, que se va a llamar. Y bueno, la difundiré por ahí, por redes sociales, para si me podéis ayudar, pues también, si conocéis algún caballero emocional. ¿Qué es un caballero emocional? Pues hombres que respetan, ¿vale? Si conocéis alguno, pues podemos, le pasáis mi contacto y que puede formar parte del grupo. Bueno, nada. Bienvenidas a todas. Ya hemos calentado un poquito motores. Vamos a dar un poco, pues esto, de cómo alejo de mi vida a los picaflores, ¿no? Bueno, entendamos qué es un picaflor. Pues un picaflor, desde el punto de vista de las heridas emocionales, es un hombre con herida de traición, ¿vale? Es un hombre que supuestamente fue traicionado en su infancia por su madre o por su padre, ¿no? Para que podamos entender un poco de dónde viene, ¿no? Entonces, un picaflor es un hombre que va de un lado a otro buscando algo, ¿no? Y quizás puede usar la estrategia de antes de que me hagan algo, antes de que me traiciones tú, te traiciono yo, ¿no? Es como mucha guerra de poder, ¿no? Un hombre picaflor es un hombre que trae una herida de traición, pues bastante, de bastante peso, ¿no? Entonces, también los hombres picaflores pues suelen ser pues hombres corpulentos, que están bien, ¿no? Son anchos de espaldas, ¿no? Ocupan bien su posición, son como muy seductores, ¿no? La herida de injusticia son como más rectos, ¿no? Pero este es como más fortote, así como ¡buh! Este es como más fuerza bruta, ¿no? La herida de injusticia es como más palo, ¿no? Esto es como ¡pum! ¿No? Ahí vas. Entonces son hombres como muy seductores, con una mirada automáticamente te seducen, ¿no? Y controlan todo el perímetro, ¿no? Son muy perimetrales, ¿no? La herida de traición tiene cosas buenas y cosas graciosas, ¿no? La herida de traición. Entonces, si te das cuenta, estamos trabajando ya en quitar los juicios sobre el hombre, ¿no? He puesto picaflor. Bueno, es un juicio un poco más inferior que el de mentiroso infiel, ¿no? Vamos a bajar un poco los juicios, ¿no? Abajo. Y eso nos va a acercar más hacia la paz con el hombre, a pesar de lo que nos hayan hecho, ¿no? No voy a aguantarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la figura del picaflor, ¿vale? Te la defino. Y claro, pues el picaflor se encuentra pues con la figura que encaja con él como un puzzle en el terreno sentimental, ¿no? Que es la mujer que tiene herida de traición, ¿vale? La mujer que tiene herida de traición. Tiene un pasado no similar, porque pueden ser pasados muy, muy distintos, ¿no? Pero su vulnerabilidad está muy cercana a la del otro, ¿no? Si tuviéramos que medir la vulnerabilidad en una escala del 0 al 10, pues tanto la de él como la de ella, de esta pareja, estarían al mismo nivel, ¿vale? Siempre al mismo nivel. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que vayan luchando en la relación, ¿no? Dentro de esta relación, entre dos heridas de traición, siempre hay mucha lucha de poder, mucha de ahora yo, y ahora yo, y ahora yo, y ahora, y ahora no suelto, y no quiero soltar, y no quiero soltar, y no quiero dejarme, y no, y no, y es todo yo, 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 yo. Claro, no lo sé. Para que revises un poco, ¿vale? Bien, pues entonces ya hemos equilibrado la parte, ¿no? Si te das cuenta, él es un picaflor. Habrá que ver, ¿no? Su historia con su madre o con las mujeres de su pasado. Muchas veces
Para que entiendas un poco también, bueno, esto es otro directo. Bueno, esto en el viernes. El viernes voy a hablar sobre esto. El viernes nos vamos al origen. Y los viernes hacemos terapia por la noche a las 9:30. Terapia gratuita en directo en Instagram que te llevas de regalo, ¿no? Entonces, el viernes a las 9:30 vamos a hacer un trabajo con la herida de traición, así, por la patilla. Bien, ahí tienes un poco eso. Ahora, ¿hacia dónde caminamos? Ya tenemos un poco definido quiénes son los picaflores, ya tenemos también definida quiénes son las compañeras de los picaflores, que son las heridas de traición, las mujeres que tienen herida de traición. También son mujeres grandes, con una energía así potente, una energía yang muy potente. Son también muy seductoras, aunque muchas de ellas no lo reconocen. Pero también saben utilizar la feminidad con un toque así más agresivo. Son estas leonas que ves por la calle, ¿no? Ahora mismo recuerdo a una compañera que conocí que es que tenía una melena como una amazona, ¿no? Rizada, ¿no? Y tú la veías y es que, claro, movía, ¿no? Movía masas, ¿no? Entonces son muy atractivas también estas mujeres, ¿vale? Entonces, claro, la competencia entre los dos son brutales, ¿no? Si os dais cuenta, la pareja, digamos, más generalizada, ¿no? En el mundo de aquí, es la pareja que va al gimnasio juntos, ¿no? La pareja que va al gimnasio juntos y los dos están en el mundo del fitness, ¿no? Eso sería, por ejemplo, claro, una relación de heridas de traición llevada hacia el físico, pero aunque ese físico no tiene nada que ver, puedes tener otro físico totalmente distinto, ¿no? Pero casi siempre son cuerpos que ocupan su volumen, ¿vale? Bien, pues ¿cómo nos alejamos? Consejo número uno. Pues el consejo número uno para alejar de ti a los hombres picaflores es modular tu necesidad de seducción. Como te he comentado, si vives herida de traición, también eres muy seductora, aunque no lo quieras reconocer. Entonces, hay veces que la mujer o el hombre lo reconocen, sí, soy seductor. Yo, por ejemplo, soy seductor, me gusta seducir, ¿no? Y hay veces que la mujer pues no lo reconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vive como en represión, ¿no? Porque ha venido de un sistema familiar como muy reprimido en la parte a lo mejor de la seducción, de la sexualidad, ¿no? Entonces, si tu caso es que vienes de la represión, tienes que vivir un poco esa parte, ¿no? De la seducción. Tienes que aprender un poco a seducir y a perder la vergüenza. Seducir es simplemente mostrarte y bueno, pues sí, que a lo mejor necesitas alguna mirada, ¿no? Reconocer que necesitas alguna mirada. Somos seres humanos. Somos seres humanos, ¿no? Pero claro, luego está el límite, ¿no? Seducción simplemente es también llevar tu poder personal. Yo estoy aquí, ¿no? Y desde aquí, yo qué sé, yo ahora mismo no estoy pensando en seducirte, pero a lo mejor mi energía te seduce, yo qué sé. La seducción también es algo muy, muy ambiguo, ¿no? Pero que tu vida no sea seducir, ¿no? Yo sí, me pongo guapo, tal, lo que tú quieras, pero es decir, no puedes estar todo el rato pensando en la seducción, no, relájate, no, es eso, ¿no? Es como aprende a disfrutar, ¿no? De los beneficios porque a lo mejor te ayuda a mantenerte, pues, no lo sé, claro. Y aquí me puedes cuestionar, sí, pero la autoestima no viene de dentro, viene de fuera. Bueno, pero somos seres humanos y necesitamos que nos miren, que esto se nos olvida mucho, ¿no? Y hay que mirarnos, ¿no? Y bueno, pues hacemos de todo para buscar las miradas de los demás. Entonces, ya que lo haces conscientemente, y lo haces con un límite, con un control, ¿vale? Que tú, con tu vida de traición, tienes mucho control. Bueno, pues prográmate. Vale, hoy voy a seducir, voy a jugar a seducir. Si estoy reprimida, voy a jugar a seducir, voy a salir a la calle a ponerme guapa y voy a jugar a seducir. Ay, mira, un hombre, voy a mirarle solamente, ¿no? Ya está, define tus límites, ¿no? Pero hazlo como un juego. Va a ser durante 15 minutos para que practiques un poco esa parte, ¿no? Porque si vienes de una herida de traición muy reprimida, de una familia muy reprimida sexualmente, va a haber muchos celos, ¿vale? Va a haber muchos celos.
Entonces, bueno, aprende eso, ¿no? Y eso es simplemente algo que tú mantienes contigo misma, ¿no? Y que lo hace todo el mundo, con lo cual es normal atraer las miradas de los demás. Es normal querer atraer las miradas de los demás, es normal querer gustar, ¿vale? Eso por un lado, pero si vienes de una herida de traición, donde eres una seductora, no cierras puertas con tus ex, donde, no sé, incluso provocas celos, también tienes que, hay que modular esa parte, ¿no? Hay que bajarla un poquito, ¿no? Porque estás teniendo demasiado control ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a ver esas dos partes. Por lo tanto, ese es el primer recurso. El segundo recurso para alejar de ti a los hombres picaflores, te voy a sacar de contexto por completo, es que dejes de proteger a todo el mundo. Que dejes de proteger, ¿no? ¿A quién vas a dejar de proteger esta semana? ¿En qué ámbito vas a dejar de proteger a esa determinada persona que pienses ahora mismo? 20 segundos. Piensa esa persona que vas a dejar de proteger. Para sanar tu herida de traición y también alejar a los hombres, tienes que dejar de proteger a los más vulnerables. Estás centrada en proteger. Te duelen las heridas de todo el mundo porque te parece todo súper injusto. Incluso hay cosas que no quieres hablar, ¿no? A lo mejor no quieres hablar de determinados temas que te provocan dolor o que has borrado de tu mente, ¿no? Pero tu herida de traición sigue ahí y esconde una gran vulnerabilidad. Con esto no quiero decir que seas culpable de que los hombres te sean infiel. No, para nada. ¿Vale? Pero, claro, esta parte. Deja de proteger a los más débiles. Ese hombre picaflor es igual que tú. Es un hombre vulnerable igual que tú. En la misma intensidad, hemos hablado antes, en la misma intensidad. Por eso está la lucha de poderes. Tienes que verle de igual a igual. Es un niño herido y una niña herida igual que tú. Con otra historia, sí, que a lo mejor no la conoces, seguramente no la conoces, porque las heridas de traición se guardan mucha información, pero a la vez también son muy mentirosas. Entonces, bien, ese segundo recurso, ahí lo tienes. Y voy a dar por último un tercer recurso para poder alejar a los hombres picaflores. Bueno, yo creo que en este caso lo que podrías practicar es devolverles responsabilidad. ¿Qué significa esto? Devolver responsabilidad a los hombres en la próxima relación que te encuentres, ¿no? No está claro que aquí no vamos a ir a reparar, ¿no? Detrás al pasado, ¿no? A un ex, ¿no? Podemos reparar. Hombre, a veces hay veces que se puede reparar cosas con los ex, ¿no? Pero hay veces que podemos reparar directamente en la siguiente relación con otra persona totalmente distinta, ¿no? A nivel emocional, a nivel heridas, ¿no? Entonces es al próximo hombre que te encuentres, a los hombres que tengas cerca. De tu entorno, devuélveles responsabilidad, ¿no? Empieza a confiar en ellos, empieza a verlos como hombres maduros, capaces de resolver su propia vida. No les acciones, no les empujes, no les alientes tanto, ¿no?
está ahí, puedes estar ahí, ¿no? Yo estoy aquí, bien, estoy aquí, te apoyo. Pero el camino es tuyo. No puedes encargarte de hacérselo todo, ¿no? Es como suelta un poco el control en tu relación con los hombres, ¿no? Baja un poco esa energía yang, ¿no? Conviértela un poco más en la energía yin y disfruta de ella, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, la herida de traición tiene una energía muy bonita cuando está equilibrada, ¿no? Porque tiene ese grado de sensibilidad, pero tiene ese grado de pum, ¿no? De loca, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante, ¿no? A explorar, ¿no? Por ejemplo, en el terreno sexual. Son máquinas sexuales, los hombres y las mujeres con herida de traición, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco también como no todos son dolores, no todos aprendizaje. Pues hay cosas también que se pueden seguir disfrutando, ¿no? Ya que las heridas son nuestras. Bueno, pues hasta aquí el directo de esta tarde. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y que bueno, que confíes en estas palabras, lo dicho. Nos vemos prácticamente casi todos los días, nos vamos a ver por aquí por Instagram, menos los sábados y domingos, que no haré directos. Y nada, pues un abrazo enorme. Que sepáis también que si queréis sanar vuestra herida de traición, pues el próximo 10 de febrero comienzo una nueva edición de mi proceso grupal online para sanar las heridas emocionales. El proceso se llama Experimentar el amor fuera de mis heridas emocionales, ¿no? Es un proceso grupal para sanar las heridas y para abrir caminos nuevos en el terreno sentimental, ¿no? Entonces, y para eliminar muchos juicios y para soltar mucho dolor y para soltar mucho lastre también, tengo que ser sincero, ¿no? Es un proceso donde vamos a remover mucha mierda y lo removemos durante 6 semanas, todos los jueves a las 9:30 de la noche de España, durante 2 horas, de 9:30 a 11:30, un círculo de mujeres y yo, que no soy mujer, lo sé. Soy un hombre y que trabajo para las mujeres y estoy muy feliz de hacerlo. Y bueno, pues en ese proceso grupal trabajamos para sanar estas heridas. Yo mismo hago mis propios trabajos emocionales conmigo mismo también. Porque siempre hay vueltas de tuerca que se les pueden dar a las heridas para que dejen de tener tanta presencia en nuestra vida. Entonces da igual el nivel que tengas de conocimiento de tus heridas, como si no las conoces, como si las conoces, tienes que venir. ¿Por qué? Porque te vas a llevar el extra que necesitas, tu nivel superior en tus heridas emocionales. Entonces da igual el nivel que tengas, ¿no? Te vas a llevar un extra y esto te va a venir muy bien para tu vida sentimental y para el resto de áreas de tu vida. Entonces, nada, realizaremos ejercicios de alto impacto emocional para que tú liberes. Hay mucho que liberar en la herida de traición y suele venir también acompañada, pues, por otra amiguita. Ya veremos por cuál, ¿no? Pues sí, por la de rechazo, por la de injusticia, por la de humillación o por la de abandono. Ya veremos por cuál. Y nada, pues será fantástico contar con tu presencia. Luego pues compartimos, ¿no? La mayor parte de las 2 horas es trabajo individual y luego compartimos con el resto y bueno, pues es una herramienta muy potente también poder observar que al otro lado tienes compañeras y yo mismo, ¿no? Que te podemos espejear, ¿no? Con nuestra propia historia y puedes también aprender a través de observarnos, ¿no? Y de ver reflejada tu herida en nosotros, ¿vale? Bueno, pues si quieres más información sobre este proceso y quieres reservar tu plaza, vete a mi perfil de aquí de Instagram o si estás luego viéndolo en YouTube, pues en la parte de los comentarios tendrás el link con toda la información de este proceso grupal, ¿vale? En mi perfil o en mi web. En la web también tenéis ahí heridas emocionales, procesos grupales, ¿vale? Donde queráis, oscarmartinblas.com, ¿vale? Es la web. Un besote enorme y
Nos vemos mañana. Sí, que mañana tenemos un directo a las 9:30 con mi compañera Erika García, que es psicóloga de Granada, ubicada en Granada. Y vamos a hablar sobre cómo aprender, ¿no? A tomar buenas decisiones en el terreno sentimental y con autoestima, con poder personal, ¿vale? Así que nos vemos mañana. Un besito enorme.